Así es, mi gente, ya regresamos aquí a su programa Balconeando a las Estrellas. Seguimos platicando con Marco Antonio Aguilar. Dije Águila. ¿Por qué se me cambian las palabras? Bueno, y que es más, que ya es algo natural. Y que su nombre artístico es Marco Raven. ¿Y en español viene siendo? Marco Cuervo. Así es, el Cuervo. Oye, me estoy acordando de Manuel el Cuervo. Sí, se me vino a la mente. El exacto, el otro es cantante, es que cantante, pero bueno. Ah, no, no es cierto, no. Entonces, nos estabas platicando, pues, que tu mamá te estaba diciendo, pues, estudia otra carrera, pues, ya tienes tu título, puedes ser maestro, y tú dijiste, oh, esta es mi profesión y esto lo voy a seguir. Claro, claro, o sea, yo para mí, yo digo que no importa los desafíos que uno como actor o artista, puede ser hasta un científico, ¿no? Yo diría de que nadie se diera por vencido, ¿verdad? Porque creo que eso para mí sería lo peor que cualquier persona que tiene una meta en mente, ¿no? De corazón, claro. Lo peor sería estarse por vencido. Claro, esto es darle hasta... Esto no es fácil, la verdad no es muy fácil. Tienes que seguir tus sueños, ¿no? Hasta alcanzar tus sueños. Claro. Y si no los alcanzas, pues que no, dices, no funciona en esto, pero esto es seguir tus sueños hasta donde llegues, y la verdad que es bonito estar en este negocio. Gracias, sí, gracias. ¿No? Ya cuando se consiguen los trabajos planeados, es muy satisfactorio, ¿no? Oh, absolutamente, sí. Para nosotros los actores, los aplausos, los reconocimientos, claro, claro. Todo eso, ¿no? Tú hiciste tu maestría en la universidad, con dirección, con actuación, con producción, todo esto, ¿no? Claro. Estábamos hablando atrás de cámaras, antes de empezar el comercial. Estabas estudiado, muy estudiado, pero no tenías la práctica todavía, ¿cierto? Claro, o sea, la experiencia. La experiencia. Eso es lo que te dicen cada vez que tú vas a una producción. El estudio es súper fantástico. Sí, sí, pero sí. Lo que te falta es la experiencia. O sea, eso siempre, cuando salí claro. de la universidad, ¿para qué te miento? Tenía yo mi maestría y no agarré trabajo por un año. Eso es lo que pasa, la verdad. No, sí, cierto, es lo que pasa. Que veas. Se te cerraban las puertas, que siempre van a cerrarse, sí, claro. Pero se van a abrir otras más, ¿no? Pero había falta de la experiencia, que tú dices, si te lo decían. Sí, claro, claro. Tu estudio, o sea, wow, maestría de universidad. Beautiful. ¿No? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué has filmado? Sí. ¿Qué cámara usas? Uh-huh. ¿Cuánto has cortado? ¿Cuántas películas tú te has metido a cortar? Cero. Sí, sí. Pero he leído muchos libros. Sí, ¿no? Me he quemado las pestañas. Y ahorita que te preguntan cuántas películas has cortado, para que veas. ¿Qué les dices? Ahora sí les contestas, ¿no? No, claro, o sea, ahora es diferente. Bueno, llegó el momento de ese merequetengue, ¿no? De estar practicando y todo. No, ¿con qué producción empezaste? Espérame, antes de que le contestes, a mí si me preguntan cuántas películas has cortado, espérame, ahorita tráeme una y te las corto, ¿no? Al momento te corto otro boche, sí, si te corto, ¿cuántas quieres que te corte, no? Pues, claro. Sí, no, es de... La gente, no, sí, sé lo que... porque... hasta cuando vas a Telemundo, te piden, oh, ¿quieres ser camarógrafo? ¿Cuánto tiempo tienes? Tienes que tener de 2 a 3 años de experiencia. Claro. Entonces, si es un poquito difícil, tienes tus títulos y no tienes la experiencia, es muy difícil a que te agarre una casa productora, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo fue el momento en que tú dijiste, ah, esto sí ya me sirvió? Que te agarraron por primera vez, que dijiste tú, ah, ya, algo es algo, ¿no? ¿Y en qué tipo de trabajo? Bueno, la primera película que yo filmé fue un documentario. ¿Okay? Se llama Are We Still the Ugly American? ¿Okay? Y eso nació político, la política de los Estados Unidos con George sí. W. Bush, la invasión a Irak. Ah, la invasión de Irak. Y entonces todo eso a mí me molestaba, ¿no? Y dije, bueno, pues yo quisiera saber cómo la gente le afecta. No, el gobierno que tenemos en este momento, si eso fue como en el año 2000. Okay. Entonces nosotros, ahora ya es mi esposa, pero éramos estudiantes, decidimos agarrar nomás un crew de 3 personas, uh-huh. Y dijimos, vamos a ir a Europa, vamos a entrevistar a las personas de Europa, de España, de Italia, de Francia, de Alemania, y vamos a agarrar sus opiniones
de los Estados Unidos, ¿cómo nos ven a nosotros? Oh, entonces ya tenías tú en mente qué es lo que querías hacer. Planeamos cuánto tiempo vamos a estar en Europa. Y de ahí vamos a ir a New York, porque ahí fue donde sucedió este 9-11, ¿no? Uh-huh. 9-11. Vamos a entrevistar a las personas ahí que afectaron. ¿Ah? Luego hay que ir a Canadá. ¿Cómo nos ven ellos que están a la par de nosotros? ¿Cómo, qué clase de relación tenemos ahí de humanos? ¿Ah? Porque para nosotros, pues a mí, sinceramente, para qué te miento, me molestó mucho de que la gente no fue muy educada en ese tiempo y después qué pasó eso, ¿no? Todos estábamos ahí, sí, aquí era Irak, aquí era Irak. Sí. Y yo, sinceramente, no te miento, dije, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir a hacer eso? Hicimos un documentario y pues esa fue la primera vez que nosotros con nuestro dinero, que poquito que teníamos, porque ese fue con eso me gradué, la maestría, por medio de ese documentario que yo hice. Y fue a la par de tu ahora ya esposa, sí, que en ese tiempo también estaba saliendo de la universidad. También ella, con sí. ¿Con una maestría de qué? ¿De journalism? No, ella nomás agarró su bachillerato en producción de cine. Oh, ok. Parece que la vi por ahí haciendo reportajes. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Sí? Se llama Cheyenne Cameo. Cameo. Mm-hmm. Es un saludo para Cheyenne Cameo. Oye, dígame lo chistoso que Marcos estuvo trabajando en una novela de Univision. Trabajando con una amiga y de aquí de nosotros también. Y la conozco desde pequeña y mucho tiempo atrás. Angélica Vale. Y no sabía quién era Angélica Vale hasta que le dijo su mamá. Era la hija de Angélica Vale. Uh-huh. Y él trabajando para par y no sabía. ¿Cómo fue trabajar con Angélica Vale? Ella es una persona bellísima. Es súper bellísima, súper amable, súper cordial. Y para mí pues, fue una súper buena experiencia trabajar con ella porque yo pues crecí viendo películas con Angélica María. Sí. Jamás, jamás yo pensé que iba yo a tener la oportunidad de trabajar con la hija de Angélica María. Pero cuando te dijeron esa Angélica Vale, ¿qué dijiste? ¿Quién es? Oh, no, yo ya sabía quién era, claro, pero yo dije, wow, aquí estoy yo con todos los demás actores leyendo el guión, sí, con sí, una sí. persona súper conocida, querida por la gente latina, ¿no? Y para mí yo sentí que estaba soñando, yo dije, wow, ya la hice. Ya la... ¿El nombre de la novela? ¿El nombre de la novela? No me hallo. No me hallo. Uh-huh. Que se transmitió por Telemundo. Por sí. Univision. 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 Esa fue su web novela. Oh, esa fue la primera web novela que ellos dijeron, vamos a darle, a ver si a la gente le gusta esta uh-huh. clase de web novela. Y déjame, te voy a decir cuál era el personaje de él. Pero vamos a un corte comercial y regresamos y ahorita vamos a ver qué personaje hacía Marcos en esa novela con Angélica Vale. Regresamos aquí a Balconeando a las Estrellas, que no le cambien.